¿Noche larga? Demasiado. Tengo que recuperarme y empezar a entrenar para derrotar a Neleo y aprovechar la victoria para convertirme en Olimpo. ¿A quién quiero engañar? Tal vez no esté hecho para ser olímpico. Entiendo que eres Eetes. Me manda Mikos. Neleo... ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No, ¿qué va? Está guardando cama. Otra noche de borrachera y celebración, entonces. Bueno, ha pasado una noche intensa. ¿Eh? Neleo ha enfermado. Me manda Mikos, porque tú fuiste el último en verlo sano. Estaba bien cuando fuimos a la casa de Carpo para la habitual... ¿dosis de hedonismo? Pero no me fui de la fiesta con él. Ni lo he visto después. Debió de ocurrir algo en la fiesta, entonces. Busca a Carpo en su casa de la colina. Probablemente sepa qué le ha pasado a Neleo. Es un hombre solitario. No obstante, tendrás que llamar su atención. Si te cargas algunos de sus vinos valiosos, esos con los que me he emborrachado, conseguirás que salga. Gracias, Eetes. Me ocuparé de ello. Manos a la obra. O jamás me pondré al nivel de Neleo y de los demás. Eetes, serás campeón olímpico. Cree en ti mismo. Tienes razón. Soy capaz. Solo tengo que entrenar duramente. Gracias por creer en mí. Venceré a Neleo y a todos los demás. Se empieza con la actitud adecuada. ¡Eetes, campeón olímpico! Suena de maravilla. Seré el mejor de la historia de toda la E. Esta debe de ser la casa de Carpo. Se la distingue por la peste alcohol. Aquí está lo que buscaba. Voy
¿Pero qué has hecho? ¿Has asesinado a...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleo? No, 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 no. Solo me relaciono con ellos por negocios. Yo trabajo para el general. Dime qué negocios te traes con el general o empiezo a arrancarte los dientes uno a uno. Malaca. Vale, yo ayudo a... Más bien me chantajean para que entregue atletas borrachos al ejército del culto de Cosmos. Me pagan más por los buenos, como Neleo. Y ahora está muy enfermo. Les hacen algo a los pupilos. Los vuelven distintos. ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal. No, es natural. Por mucha fuerza que tengan, palidece comparada con la mía. Me he equivocado, mis tíos. Antes no podía desafiarlos, pero contigo, a mi lado, quizá podamos arreglarlo todo. Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del muelle a una cueva en la costa, al sur de aquí. ¿Ya te cambias de bando? Si no te hubiera atrapado, seguirías escabullándote en las sombras. No van a perdonarme lo que les ha pasado a sus guardias en mi casa. Y la vida es más valiosa que los dracmas. No soy fiel al culto. Ni a Tasos. Solo piensas en ti mismo e intentas seguir vivo. A todos nos pasa cuando nuestras vidas corren peligro. Salva a los pupilos de Tasos, mis tíos. Y ya que estás, acaba con los sectarios. Le vendrá bien a todo el mundo. Salvaré a los pupilos por su bien, no por... Seguro que se recupera. Ve con los pupilos, que están en la cueva del sur. Sigue la costa y la verás. Buena suerte.